a Escola Infantil Violonchelo Blue en Bertamiráns e a Escola de Idiomas de English Way no Milladoiro patrocinan este programa. Benvidos á Escola de Pais a música. Imos comenzar así. A música. Pónnos de bo humor. Reduce a presión sanguínea e ata chega a mellorar a función muscular. E hoxe neste programa imos falar de música, da importancia da música nos rapaces dende que dende cero anos e incluso dende antes, xa sabemos as teorías de poñerlle os cascos ao rapaz mentres os se os cascos sí. mentres que está na, na barriga da, da nai ata como pode influenciar a música no seu desenvolvemento temos nesta, nesta mesa de hoxe a catro expertos, non podía faltar o meu carón Concha Alaviz que é directora, é pedagoga e directora da Escola Violonchelo Blue benvida Hola, Concha Hola, teño o meu outro carón xa a outro amigo que é Kiko Bouza Betriu que é, é psicólogo e profesor do, do IES de Ames Benvido, Kiko. Que tal? Oxe, debuta nesta mesa eh, Luís Figueroa, que é licenciado en Filoloxía Inglesa e responsable da, da Escola de English Way. Benvido. Este, Este sempre explico aos convidados. Non te preocupes, Luís, que este momento de benvido nunca se sabe moi ben como, como respostar. Pois, pues repito, benvido. E tamén Gracias. debuta oxe con nosco Eva Garea, que é licenciada en Filosofía e profesora de, do Instituto de, de Ames. Ben vida. Eh, estou encantada de estar aquí hoxe. Pois nos tamén de, de contar con, con vos. Falamos da importancia da música e todo o que, o que eu dixen antes. Despois, isto eh, forma parte dun, dun texto que falaba dun estudio e no que despois habría que ver que esas ventaxas eh, teñen a parte conexións co cerebro, pero eso chegará máis máis adiante. Comezamos con leyes, ni que fóramos abogados, <laughs> non? <laughs> Eh, moito se falou nestes meses da, de si a lei Wert eh, deixa o sistema ou a lei Wert deixa o sistema educativo Segundo os seus piares eh, fundamentais que na formación do alumnado como é a música eh, numerosos movimentos mostranse eh, contrarios a que a música desapareza da, das aulas como, como unha asignatura e eh, bueno, eh, Pues podemos empezar por algo tan tan básico ou tan xeralizado, non, como é eh, que importancia ten a música así a, a grandes rasgos para cada un de vós. Quen inaugura? Venga, Eva. Eva, Eva. que <laughs> é a mesma. Bueno, e cando dices que vas a falar de, de do marco legal, pensei que íbamos a empezar por falar de que efectivamente al 11 parece que nos seus efectos prácticos ten problemas coa música. Pero, sin embargo, logo hai unha especie de esquizofrenia entre os efectos prácticos e os preámbulos. Nos preámbulos um, falase de que é necesaria educación artística, fundamentalmente a musical, se cita en concreto, que que potenciar as habilidades dos rapaces en ese aspecto, en consonancia tamén co que día a Unesco, na declaración de 1999, de Lorsa, falaba desto, a Asienda Europea no 2007 falaba desto mismo, pero logo, cando se leva a práctica, isto non se produce non se produce. Porque o sistema educativo ten un encaixe difícil, é un monstro a veces difícil de mover e, no, e de, de, implementar. Eu, pola miña parte, creo que a música debe estar. Eu non son unha gran melómana, nin adepta a música, pero desde logo sí que logo falaremos de os beneficios neurocientíficos están archidemostrados, aínda que tamén é certo que non hai excesivos estudios sobre a relación da música co rendemento escolar, Es decir, son impresiones que van surgiendo a partir de... estudios neurocientíficos, pero non hai estudios dentro do ámbito escolar especificamente, polo menos que saiba, hai un par deles, os que podemos falar logo, se si queredes. Eh, Concha, eh, xa, que, xa que facía referencia eh, a Eva a, a recomendacións, hai unha recomendación europea, non? ao redor da, da música. Eh, e sí, además tamén tenemos, por exemplo, isto nos lo explicará despois, mejor Eva, eh, pero mm, tenemos ahora mismo, de hace, de, del año pasado, de hace unos meses, e 72,7% da la población suiza, que sabéis que en Suiza todo se aprueba mediante referéndum, aprobó un presbicito para modificar la Constitución Nacional y añadir que la música y el canto deberán formar parte de la formación de los eh, alumnos, eh, tanto desde la eh, educación infantil hasta la adolescencia. Porque mmm, hay algo que debemos tener muy presente. Tú a, antes apuntabas los beneficios de la música. Ten, tenemos que tener en cuenta que la música es lo primero. Que un niño eh, reconoce, y lo último, vale, que vamos a olvidar. Eh, lo comentabas el otro día también en un programa, es decir, que los enfermos de Alzheimer verdad, de lo capilar. último que olvidan son esas canciones que para ellos a lo largo de su vida supusieron algo importante. ¿no? Entonces, eh, la música tiene un valor tan fundamental como ese. Es decir, el niño eh, comienza a aprender eh, la música con las primeras canciones de Nana que le cantaban las abuelas o las bisabuelas y, y ahora las madres. ¿no? Es decir, hasta ese punto llega la importancia de la música que ya de antes se sabe, cuando dice, decía Eva, no sabemos si hay estudios al respecto. Bueno, eh, Howard Garner, por ejemplo, en eh, una de las teorías que apunta a las inteligencias múltiples, habla de la inteligencia musical, ¿no? Eh, si parece que de alguna manera la música influye en el proceso cognitivo y evolutivo de los niños. Nosotros desde Violoncho y Blue, por ejemplo, lo apreciamos. Es decir, los niños que con nosotros empiezan desde 0-1 hasta los 3 años, bueno, que después pueden continuar con el display, pero en principio los de 0 a 3, vemos su evolución y vemos cómo la música incide directamente en ellos. Y también observamos... non solamente nosotros, sino los directores de los centros educativos a los que después acuden esos niños que su formación es diferente del resto. Luis, eh una das cousas máis máis típicas, non, é eh, eh esos primeiros contactos co inglés a través da música, non a través de cancións, eh, penso nun exercicio típico e tópico como de poñerche unha canción eh e eh, que ti tenías que encher, non, os socos de certas palabras. É certo. Sí, eh, a música é en en no ensino de inglés ou no ensino de calquer cousa, eh é importante. Eh, por exemplo, eu da dende antropoloxía, eh eu estudiei antropoloxía. Eh, eh sempre se di que eh que a música, que a música, que todas as culturas do mundo son culturas orais, pero non son culturas escritas. E eh, da mano da, da das culturas orais, ven, eh, a música tamén, non? Eh, disculpa de o galego. Non, pero que... podes utilizar porque ti non eres non eres eh, Non, eu son uruguai. Ten su uruguayo, entón podes utilizar o, o, o idioma que queiras sempre que te entendamos eh Perfecto. e eh, non teñamos que subtitularte, ¿no? Podes utilizar o <laughs> Si sería mellor que... que, no que estés máis máis cómodo. E deixeche ao final eh, pro final a propósito, eh? Non y penses eh... que che deixei ao final por despiste, porque a música Tamén pode ser un revulsivo en un centro. Pode ser eh o vehículo por, por lo que moitos rapaces atopen eh pois unha paixión, atopen un un soños de cara a un futuro, atopen un espazo no que se sientan cómodos eh non caían nesa marginalidade, entendámonos ben que se dá a veces nos centros, non de bichos raros. É quico é un dos responsables Eh, o, o, o responsable máximo, tiene lo culpable, lo famoso musical que se fa y es de Ames. Bueno, que esto está cogiendo dimensiones de Broadway. Eh, ¿Sí? sí, sí. Bien, sí. vale, si lo dices, pues me lo tendré que creer. Eh, vamos a ver, eh, yo, eh, o este planteamiento eh, lo hemos hecho, por lo menos yo lo, lo he iniciado, eh, precisamente por una dicotomía que se da mm, en educación. Entre, o sea, con respecto al objetivo que buscamos es decir buscamos un objetivo de aprendizajes específicos o buscamos eh, desarrollo integral de la persona el problema es que el planteamiento del sistema busca aprende, eh, aprendizajes específicos aprendizajes memorísticos eh, que no llevan a gran vamos eh, que son más bien eh, o, o acaban en fracaso en en una gran proporción de los, eh, de los casos. Eh, y hay una cosa, es decir, eh, lo que debíamos procurar aquí es el de, de desarrollo integral. El desarrollo integral eh, supone atacar todos los puntos posibles. Eh, hace dos o tres programas, hablamos de inteligencias múltiples. Sí, me está, estaba, estaba, todo lo que estabas diciendo me estaba llevando a un momento. Ahí va a parar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El sistema eh, se centra específicamente en dos capacidades que son importantes. Pero eh, son totalmente insuficientes, que son las capacidades lingüísticas y las, y las capacidades eh, matemáticas, y abandona todo lo demás. Y lo más importante no es eso, lo más importante es el conjunto, es el desarrollo integral. Eh, es el que nos permite elaborar conceptos y es el que nos permite ser creativos. Es que es lo que he planteado y he conseguido convencer? Somos 13 profesores, he conseguido convencer a 13 profesores y a alguno más. Eh, de que hiciéramos allá, bueno, pues eh, desviarnos por esta vía musical. Esta vía musical que permite que aquellos que quieren interpretar, interpretarnos, que quieran cantar, cántanos, que quieren tocar, tocan. Y después, pues mira, tenemos técnicos en sonido, en iluminación, vestuario. Y mm, digamos que vamos creando otros intereses mm, que son más eh, conectados con la realidad del mundo eh, que el de los polinomios y los análisis sintácticos. que son importantes, pero no tanto. Eh, te lo dejo a ti, esa esa última frase, eh, en el aire. Eh, que vos iba a decir, "Ah, por que se relega entón? Eh, sí, si é tan importante a música, tan beneficiosa a música, por que no, non ti non vas a empezar, Kiko, que acaba de acabaches ti, vamos con con Eva." No, a mí me gustaría eh darlle razón a a Conchi. O cando me refería que non había estudios, non me refería que non hubiera voces importantes eh e digamos que investigacións neurocientíficas, filosóficas, acerca da importancia da música, que por outra parte é unha cuestión que se ven recoñecendo desde a antigüedade clásica. Pitágoras era músico, vale? e un dos maiores representantes da matemática occidental, vamos, a causa de que estemos estudiando matemáticas ou se temos que rastresar hasta aí. o no, que me refería é que necesitamos en educación estudios concretos que fagan pensar despois as autoridades educativas acerca da relación do éxito no aprendizaxe con determinadas maneiras de implementar determinados coñecementos, en este caso o musical. De feito, hai moitos países, eu estaba lendo, hai un estudio 2007-2008, que é o estudio, o único estudio que se fixo a nivel xeral en todos os países europeos, máis de 30 países participaron en estudio, entre os que non estaba Suiza, porque non participa, non pertecía rei, a rede Eurídice, pero sí que estaban moitos países, Áustria, Finlandia, da que uh -huh. se fala hasta a saciedade, Noruega, etc., ¿no? para comparar sistemas educativos e ver como traballaban o tema da música. Logo, se si queredes, falamos. ¿no? É verdad que hai algúns países que están tendo rendimentos académicos mellores. Pues xa, xa que falas de, de países, perdón que te interrumpa, pero xa que temos un uruguayo, ¿no? eh, eh, un uruguayo que vive aquí, Eh, é, por ser español e non a ver, eh, creo que ti decías algo así eh, antes de comenzar o programa que nos estábamos eh, falando, bueno, un xeito máis distendido, se si é posible falar dun xito máis distendido nesta mesa. Que aquí hablamos como queremos, claro. Né? o sea, nos expresamos. Que dicías, eh, eu veño dun país ou dun barrio ou algo así onde, onde todos somos músicos. Si, sí, é certo. Voy a pasar al español porque sí, como como estés me es cómodo, de verdad. Este, es cierto, eh yo vengo de un sitio donde existen diferentes estilos musicales que están toda la vuelta, no que aquí no los existen, no no existan. No, pero poder ser no carácter tampoco eh, eh por una cuestión, os caracteres también hay que tratar de de mudar de ellos o o o que no sea tan bo, ¿no? Sí, yo a mí lo que me sorprendía cuando llegué aquí es que en todo en todo lugar ves a alguna persona que pasa con un violín. o qué pasa eh, con algún instrumento de cuerda de, de ese estilo ¿no? eh, eh, hay gente que hay mucha gente que estudia piano eh, pero siempre va a la formalidad de que yo lo hago así pero es medio uh -huh. como, yo pienso que en cierta forma es cuadriculado eh, porque el niño tiene que aprender a leer eh, generalmente se, se le enseña eh, solfeo y, y todo esto que está bien eh, y allá es eh, es un poco a la inversa, eh, se aprende menos por el solfeo y más eh, por el oído, eh, es decir, se hace un género como candombe, por ejemplo, eh, todo el mundo está tocando candombe en la calle y los que no están tocando están bailando. ¿no? Eh, entonces, eh, se va aprendiendo eh, de esta otra manera, que no, no es, una no es peor que la otra, pero sí es cierto que... Eh, en la música, eh, cuando uno toca un instrumento en español, toca un instrumento en otros idiomas, juega con el instrumento. También hay masiquetistas a, a dar, ¿no? esa, esa gente eh, tocando una rúa, bailando, eh, también supongo que es una cuestión de carácter, no nos, nos concebimos algo, algo así o no sos o Bueno, reloj. en Galicia hay una tradición musical sí, muy sí. importante sí, sí. e eh. incluso, eh, no sé, yo estaba recordando ahora, por ejemplo, que aquí en Galicia había formas tradicionales de comunicarse cantando. se das ah, regueifas a rei... as, 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 moitas das tradicións vinculadas ao entroido. Pero tamén hai como unha especie de revival nos últimos anos ou de poñer en valor todo iso, non? Estas encontros que hai ás veces, creo non me lembro como se chaman, de de pandeleteiras ou uh -huh. Sí, sí que... pero estos fenómenos, fenómenos de revival, por ejemplo, los tenés en todo el mundo, porque, por ejemplo, en Italia, en el sur, están con la tarantela, que le está, están volviendo a la tarantela, y es una tarantela un poco distinta. Aquí... Pero es que es eh... la prueba más evidente de que la música ha vivido siempre al lado del hombre. Entonces, es decir, a, a la, la música de... nace prácticamente con, con el hombre. Entonces volvemos a la pregunta de Eva, ¿por qué se, se, es porque en la educación queda relegada? Vamos a ver, el problema es que... Es eh, bueno, después yo le dejo el turno a los profesores, pero yo lo veo desde la óptica como madre, eh, que además soy madre de un músico, un chelista, y sé lo que me ha costado llevarlo hasta donde está. ¿no? Es decir, el problema es que en este país eh, hay una excesiva titulitis, por un lado. Eh, con lo cual eh, se le obliga a los niños un chelista a... que perdón que me quedé con historia porque él vive de, de sí él vive de la música ahora eh, va totalmente cogiendo, ahora va cogiendo todo sentido claro P toca el eso, violonchelo además por eso, por eso escuela, se llama violonchelo chavase, claro. blue claro. exactamente ahora eh, va cogiendo todo sí, algún todo día todo lo sentido. tendremos aquí eh, también para que nos hable de los beneficios y de lo que él ha, eh, ha supuesto para él la música no yo desde luego tengo dos hijos y uno ha sido educado íntegramente en una cultura musical el otro menos y aunque no hay dos hijos iguales lo, yo estoy segura que en mi hijo en su forma de razonar por ejemplo en su forma de eh, eh, proyectar las ideas eh, interviene muchísimo la música las, la música eh, está comprobado que les ayuda en la concentración y les ayuda también a tener un pensamiento eh, digamos de razonamiento eh, más claro vale eh, Hablo desde, desde lo vivido, por eso estoy diciendo que el problema es que en este país no había cultura musical. Cuando hablamos, efectivamente, había una cultura eh, popular de mmm, tocar la gaita, la pandereta, pero no había ese sentido musical. Cuando habla de, de Uruguay, eh, es lo mismo que en España. Es distintos ritmos, pero venía siendo más o menos una cosa parecida. Después, posteriormente, cuando este país ha ido evolucionando hacia nuevas eh, formas de ver la educación, de hemos, eh, también nos hemos educado, nos hemos culturizado un poco más. Eh, vamos hacia la música clásica lo que tú estás hablando de instrumentos eh, digamos más reglados como puede ser piano violín violonchelo o eh, cualquiera de estos instrumentos de una eh, orquesta no de una orquesta sinfónica pero lo cierto y verdad es que no hay un apoyo por parte del sistema educativo para que un niño pueda realizar sus estudios de música y sus y compatibilizarlos con sus estudios reglados nosotros lo vivíamos, es decir, mi hijo salía a las 6 de la tarde del colegio y se iba al conservatorio hasta las 10 de la noche. Tenía que ensayar el instrumento y tenía que levantarse a las 7 de la mañana porque a las ocho y media cogía el autobús. Entonces, eh, realmente que salga un músico de este país es porque... Mmm, tienen una capacidad de mm, esfuerzo sí, muy importante y de sacrificio. Hablar del sacrificio económico sí. de las familias, evidentemente que también es importante, que también, que también que también es importante que... efectivamente. Entonces, eh, teniendo en cuenta todos los beneficios que tiene la música, teniendo en cuenta, eh, eh, por ejemplo, en Finlandia recientemente han hecho también un estudio, ¿vale? Por, por el cual eh, tienen clarísimo es un estudio científico di, dirigido además por eh, la universidad de medicina de Helsinki donde eh, la música interviene directamente en el proceso neuronal de los niños y de los adultos de eso vale. hablaremos a continuación hmm. pero eh, Kiko quería hablar te tu turno a ti también quieres hablar sí. pues, primero vamos con Kiko después vamos contigo K Luis K Kiko siempre quiere hablar <laughs> bien <risa> El, a ver, yo vuelvo un poco a lo que dije antes y eh, es decir, ¿por qué se valora como se valora el asunto musical? Una, creo que es en parte debido a eh, la falta de educación musical de los dirigentes, eso está claro. Hay una asociación entre música y folclore, calle, panderetas, no sé qué, no sé cuántos, y ese es el concepto que tienen los eh, legisladores con respecto a la música. Y ese es un aspecto de la música que es importante, pero es que hay otro aspecto que es el importante desde el punto de vista de la educación integral, que es eh, cómo ayuda eh, la música a eh, la coordinación y el desarrollo eh, desde el punto de vista cerebral eh, de los conocimientos y todas estas cosas. La música eh, tiene una cosa, es decir, si, si analizamos así un poco por encima, es decir, cuando hablamos de música hablamos de melodía, hablamos de armonía, hablamos de ritmo, hablamos de tiempo, hablamos de timbre, hablamos de un montón de cosas que cada una se elabora en zonas distintas del cerebro, se unen todas juntas y nos da un resultado. Eh, ¿Qué es lo que pasa? La palabra aquí es la... Eh, interacción en todo esto y ese punto eh, de concentración así es como se elaboran los conceptos. Es decir, yo cuando elaboro un concepto cojo eh, de, determinados elementos eh, de distintas partes los junto y me sale un concepto. Ese ejercicio, ese ejercicio eh, que es un ejercicio además agra agradable que es otro de los conceptos básicos de la música. Eh, es básico a la hora de la formación. Uno de los problemas que tenemos, yo no tanto, pero Eva sí, que es profesora de filosofía, que tenemos con los alumnos, es que eh, les cuesta mucho elaborar conceptos globales eh, y hacer desarrollos que se salgan de la memorización eh, en la que vive este sistema educativo. Entonces, eh, la música, yo creo que la importancia fundamental está en esta parte de desarrollo integral. Eh, y de ayuda a una serie de cuestiones que después estarán relacionadas con el resto de eh, las materias de educación. Luis. Sí, no, yo volviendo un poco a lo que decía Conchi, es decir, no, no hacía el planteo desde una cosa más evolucionada que otra, ¿no? es decir, todos los estilos musicales son válidos. El, aquel que se, que se utiliza con la lectolectura, con la lecto. Eh, con la lecto eh, fa, se, me, se me trabó la palabra. Aquel que, que se utiliza para. Eh, poder utilizar un método para eh, leer la, 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 la letra de escritura. Es decir, es tan válido como aquel que se que va de oído y, y le está dando a, a, a la clave. Ahora, eh, no es que en, en mi país exista solamente un género musical que se baila en la calle, también ah, hay no, músicos claro, sí, claro. sí, no, no. que mejor, claro, eh, Por otro, a, por otro lado, que... eh, también existen eh, géneros como el blues, por ejemplo, eh, o como el jazz, que parten absolutamente de, de la nulidad de algunos sectores sociales de Estados Unidos, eh, donde a estas personas se les prohibió tocar ciertos instrumentos y se les prohibía cierto tipo de música. Y, y hoy por hoy eh, los, hay mucho músico de, de, de jazz. Eh, que no tiene nada que envidiar a ningún músico clásico, ¿no? Eh, uh -huh. e eh, eh, acabamos o primeiro bloque. No segundo respostaremos ás grandes preguntas que, sí, 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 no me no me esquezo. No segundo respostaremos ás grandes preguntas que eh cando se pode apañar música aos nenos, cales son as idades nas que son máis esponxa, porque si sí, hai unhas idades nas que son como máis perciben máis e eso en teoría pode marcar eh o seu futuro, pero antes eh Es que si no, no entro en no, AMES. No, no, conta, no, conta, conta. Vamos a ver, el, el AMPA de, del IES de AMES ha proyectado para el próximo 24 de abril en el auditorio de la Casa de Cultura de Bertamirans a las 8 de la tarde una charla sobre las drogas y los jóvenes hoy. Eh, ¿Qué pueden hacer los padres? Esto también es escuela de padres. Por lo tanto, eh, invitamos desde aquí a eh, todas las personas de, de Bertamiranz, a los padres y a los alumnos ¿vale? de Bertamirans y alrededores, pues para que acudan. Hay un ponente que es el profesor de la Universidad de Psicología, el profesor Elizardo Becoña Iglesias, que es eh, pues un erudito en estos temas, y que por lo tanto eh, va a ser una charla amena e informativa. eh, pedimos eh, que acudáis el próximo día 24 de abril a las 8 de la tarde en la Casa de Cultura de Bertamiráns. Xo sabedes, eh, 24 de abril, auditorio da Casa de da Casa da Cultura de Bertamiráns. Las drogas y los jóvenes de hoy. Que pueden hacer los padres con Elisardo Becoña de Poñente. Eh, facemos un pequeno parón para ir a publicidade e continuamos con esta Escola de País. A Escola Infantil Violonchelo Blue en Bertamiráns e a Escola de Idiomas de English Way no Milladoiro patrocinan este programa.